Lecciones como en cualquier tipo de deporte, el caballo se ha hecho daño en la mano y lo van a cargar en el van para que venga el veterinario a verlo. Bueno, es lo que hay, es el deporte, los futbolistas también tienen sus lesiones. Fuerte aplauso para caballo, jinete y para todos ellos. Ahí vemos cómo va a estar.
primer lugar y Manuel el segundo. Apretándose contra el arco. Santi Tellería se lleva el premio para San Sebastián, contento. Lleva ahí. Tienes que ya hacer la curva, tienes que ir abriendo la cabeza, porque no. ¿Cuánto tiempo lleva corriendo con su caballo? Con esta llevo 4 años corriendo. ¿Y le ha dado alguna que otra alegría? Sí, este año me ha dado de 22, 18, 19 carreras ganado. Así que vamos, es una ganadora, ¿no? Sí, es una ganadora. ¿Y va a seguir participando? ¿Le ha gustado esta carrera? Sí, pero ya que si nos llama, pues volveremos. Y bueno, así ahora empezamos en invierno en playas, con la costa de Vizcaya y Gipuzkoa y parte de Santander. ¿Y qué es lo más importante a la hora de un tipo de carreras como esta? ¿Qué es lo que tiene que hacer para ganar? Bueno, coger confianza en el caballo y salir adelante, porque si sales atrás luego ya pasa muy mal para adelantarle. Como es poco sitio y hay muchas curvas, pues intentas ahí adelante. Pues enhorabuena, vale, a disfrutar. Gracias. Gloria Munarriz y Martín Fuentes, los organizadores de esta carrera. Bueno, buenos días. Contentos ya respirando, ¿no? Buenos días, pues sí. Respirando un poco de tanta tensión, de tanto... Porque la verdad que los jinetes se han involucrado. Lo han dado todo, ¿no? Lo han dado todo, ha habido competitividad entre ellos y la verdad que muy bien, muy bien. Una primera valoración, ¿cómo habéis visto la carrera? Yo haría dos valoraciones. Una muy, muy, muy positiva. Pienso a nivel personal de que ha sido muy positiva, ha venido mucha gente, mucha. Y la parte negativa, bueno, pues que se ha lesionado un animal y la verdad que entra dentro del espectáculo, pero bueno, al final no es agradable. A ti, Gloria, ¿cómo lo has visto? ¿Qué valoración haces? Yo lo mismo. Muy positiva por la gente y por la competitividad que han tenido. No pensábamos que iban a venir a arriesgar tanto. Y claro, lo del animal, pues claro, ellos dicen que entra en el tema, pero claro, para nosotros que es la primera, pues nos... Se queda más sabor de boca. Se queda más sabor de boca, así es. Así que bueno, habrá una primera, pero vemos que por los resultados una segunda está sí, a la vista, sí, ¿no? Sí, haremos valoración el ayuntamiento, pero bueno, yo pienso que sí, que ha habido gran aceptación de gente de fuera porque estaba todo lleno, prácticamente todo lleno. Enhorabuena. Gracias. Muchas gracias.